María, su madre. Este ha sido puesto para que muchos en Israel cargan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Madre mía, bien de mi vida, estoy aquí ocupado de las cosas de mi padre. Levanta tu corazón a Dios, hijo mío, el Señor será tu refugio y tu fortaleza. Para esto he venido al mundo, a hacer la voluntad de mi padre. Hijo mío, bien de mi vida, ha llegado tu hora. Madre mía, también tú has venido para hacer la voluntad de mi padre Dios. Meditación. Te veo, Jesús, cuando encuentras a tu madre. María está ahí, camina por la calle llena de gente. Hay muchas personas a su lado. Lo único que la distingue de los demás es que ella está ahí para acompañar a su hijo. Una situación que constata todos los días. Las madres la acompañan a sus hijos a la escuela o al médico, o los llevan con ellas al trabajo. Pero María se distingue de las demás madres. Está acompañando a su hijo a morir. Ver morir a un hijo es lo peor que se puede decir a una persona, la más antinatural. Aún más atroz, si el hijo inocente está muriendo a manos de la justicia. Qué escena tan antinatural e injusta entre nuestros ojos. Nuestras madres nos han educado en el sentido de la justicia y a tener confianza en la vida.
Pero lo que nuestros ojos ven hoy no tiene nada de esto, no tiene sentido y está llena de sufrimiento. Te veo, María, que miras a tu pobre hijo, tiene marcas de flagelación en la espalda y se ve obligada a soportar el peso de la cruz. Y probablemente muy pronto caerá bajo ella en el cansancio. Y tú sabías que tarde o temprano. Yo fui quien del duro madero incremento te puso pendiente con mi dormí en el tormento, mi sangre vertiste, y prenda me diste de amor y humildad. Transforma nuestra cruz de debilidad en cruz de fortaleza. Transforma nuestra cruz de impotencia en cruz de omnipotencia de Dios. Transforma nuestra cruz de división en cruz de reconciliación. Transforma nuestra cruz de esclavitud en cruz de libertad. Transforma nuestra cruz de guerra en cruz de paz. Transforma nuestra cruz de miseria en cruz de grandeza. Transforma nuestra cruz de desesperación en cruz de esperanza. Transforma nuestra cruz de incredulidad en cruz de fe. Pero no te siguió, ahora está aquí, a tu lado, hombre con hombre, para compartir tu yugo. Se llama Simón, y es un extranjero que viene de lejos de Chile. Hoy para él es algo inesperado, que se debe de la como encuentro. Son infinitos los encuentros y desencuentros que viene cada día. Entramos continuamente en nuestra casa, con gran presencia, con nuevas personas y en el centro de la ciudad de la ciudad.